pushes the lane in because you get the flak. It shoves out. You kill Eidolon. Kristalls will get to do this pull. He's not the one dying. He gets a bunch of solo XP. I think it's what Tundra need to do in terms of coming back to the game club, pushing his net worth up, getting the XP for Piney. And it's definitely not some, like, end-all be-all. And, I mean, that's also the deadly combination of this Tiny Enigma. You just step up too far, you get all in. A firm denial. So. Delivers a bunch before he goes down. Maybe Secret can collect some kills in return. Nine is so low. Up to throw it out. Frostbite's gonna be good. And Zoxa left the DD for his mid laner and may regret that choice. Nope, they're not gonna go for the dive. Get him out. Roll in from behind. Zai is blind, trying to find Zoxa. Does get him now. Slows him down with that double damage. Puts it to work. Toss over is not good enough. Puppy will secure the last hit. 2,000 net worth lead now for Team Secret. 3-2. Nice response from Secret to turn that mid fight around. I thought Nisha was just gone for sure. But taking the double kill out of it, they get the rune. Extra levels for these supports. Puppy's up to level 5. There's a lot of early damage going to come out from the CMR-Spear combo. Tusk is also not a hero who wants to be losing these river. Like, this is where his spells are pretty strong. He's pretty tanky. He can abuse the stack gain. This is a hard hero to man up on. I respect that go with them. Like, these are the types of things Tundra, they need to start looking for in this game. Get the tiny Mirana going, finding these little kills and pickoffs. You have CK stun, you have Malphus. Three stunning cores from Tundra here to set up some of these kills. Yeah, and some of this may just come down to the fact that they lost the lanes, right? If this Chaos Knight, who's usually a hero that has so much sustain, you can chill out by yourself, but you can see the pressure continues. Chilling. He's not able to stay alone in this lane. So Snakey kind of always has to be here, ready to go with the hero. Thunder God's Wrath isn't enough. The Frostbite is in range, so he turns around and uses it on the Mirana instead. A Puppy will be able to walk it off, but the fact that Snake King can rotate out of this lane, I think, is debilitating to all of that aggression that Tusk wants to be able to put down. Yeah, normally they want to be able to leave Skeeter alone at this point, get that double support rotation cooking around their mid. Nine is the hero they often play through for that early tempo, so side lane going a little subpar does mean that the supports get logged up at these random 2-on-2s they don't necessarily want to be in for too long. 8-minute root fight. Now Nisha was trying to jump for it. Middle tower. Nate King will go down to Rezzo. These Tundra supports are having issues in this early game. I'm not sure why the others. That silencer game. Puppy was super under leveled. It was like 13 minutes in. He was still level 5. He's having not issues. This game, man. He is way far ahead thanks to all of these kills. Level 3 Frostbite. Maybe not. I even need the token. Out of spells. Needs a little helping hand. Snaking the arrow slides right on by, but was enough. Dissuade Secret, pushing in some more. Are they actually going to use this to smoke? This is a cool play. Yeah, they're going to try and activate this Tusk heading towards top. Okay, is one of the easier carries to smoke through. You can just stun the guy and sets up for you easily. Rezzo deals this one coming. Right time here, or is he going to get a little bit too mighty? Deals it coming. Sticking on the hard left-hand side of the lane. He pinged right on top of him, man. You got a ward. Gotta come forward now, though. Nine immediately goes for the pick off onto the crystal main. They're gonna chain stun him, get that kill. Nice and easy. Now Nine needs to get out because, oh, from the side, Nisha hopping on in. That is a trade off that Secret is very happy
with, I'm sure. Beautiful read of that move from Secret. Just saying that this tiny city mid, there's only one place Tusk is going to go, right? Rezzo reads the move, pings it out. Says, hey, Puppy, you want to tank that one for me? He does. He does his job. I'll get Zeus a pretty nice kill. He's having a great game here early on. This is a pretty nasty Zeus game. You're counteracting the Marito, no, yes. Vision. You're screwing with the multiple stun initiators from Tundra. You're forcing them to have to gap close you through all of this secret AoE. So yes. The stronger the Zeus is, the faster he gets to that shard, the tie up, all this extra damage. There it is. The combination we talked about, the roll in into the global possibilities for Secret. Done there. Is that early level 6 from Rezzo? Puts it to good use, get a core kill. Gyro, I mean, I was thinking this Gyro might have like a toughish lane, maybe, and maybe he doesn't have to carry the game. He's just leading the pack. Level 8.5. Rushing an early Chrysalis. You never have too many carries. That's true. The prize is mine. My C-pubs may think different, but never. Zanahoria, Brócoli, Espinaca, ya, te voy a mandar con los chicos, ya. Secret, well, he did have a 2,000 net worth lead, so it has gone down a little bit, so it seems like the state of the game has ya precisita, voy a ir a comprar esas cositas que me hice, ya. Tundra, no va a ser que se vayan a ir. Kills and stuff like that. It seems like economy-wise, sí, sí, right, no va a ser que se vayan. So I wonder how many stacks Chrysalis has available. Well, so he's just doing You also are losing in this tier 1 trait, so that was something from the other game. Secret defended their tier 1 for a long time against that 33 Brood Visage. This game, a little different. Just gonna claim it here, push himself towards the Wraith Pack, the rush which he will have. Skater looks like he's gonna call it quits on that safe lane for now, but 11 and a half minutes in, safe lane tower still being up is great progress, and they will have that Wraith Pack coming in now for the Enigma, so who knows, they may even like make a rotation back at some point. Roll in on point, he's gonna be able to get some serious damage onto this Enigma, but they don't necessarily have any follow-up. Too many heroes here on the side of Tundra for showing up with Moonlight Shadow. Creeps you can eat on the map. Yeah, that's fair. I think early BKB is strong in this game with that Chrysalis just going in, soaking up some spells, dealing some decent physical, making the fight happen for your other two cores. Because Zeus does not want to go in. And this Dawnbreaker doesn't really just want to run in first either. He wants to ult on top, either an Ur Spirit roll, Gyro going in. So
If Gyro can frontline, it's nice. And on the flip side, this Tundra teamfight is a lot about using this Piranha ult to find the targets they want between Tiny and Tusk. Now trying this before, they're gonna have to lead off with the Avalanche. Tumbler Toy over the side to make sure they get the toss. And a very nice pick off for Tundra. Kind of needed too, but Secret, they're gonna chase after these guys. He's got a haste rune, so he may not be able to outrun that rocket, but he can get some serious distance. They're gonna try and chase him. Oh, what an interception! What a play from Ron, and now in turn they're gonna save each other with a double onside. That's a beautiful Avalanche. Hello, Black Hole! Goodbye, Secret. Beautiful interception there to turn the fight around. Oh, and one more. Wrap it up. That'll be a team wipe for Tundra. Whoever you want. What? Five-man wipe. A setup. That was just beautiful, baiting the overextension. That roll is just too deep, and of course, no Solar Guardian to come out in that fight. Might have turned that fight around right there. Yeah, super sure. Clump, super slow, all in the Earth Spirit gunk, but your Dawnbreaker sitting in the fountain. Radiant's top tower. Don't have that big spell to sustain through the damage. I mean, this chase, he has a haste rune. Nine just baiting it out the whole time. Not even sure he dies on this rolling. But either it's a way, nice Snake heads up King play. Does his best Secret Service impression there. Protects the president. 33 comes in with the cleanup. Snake King's a sacrificial guy, you know? Yeah, he's happy to jump in there, take the bullet. As long as he gets the dub. That means Tundra gotta be feeling really good about that momentum shift, especially after how hard that laning phase was for them. So the fact that they are now solidly back in control of this game, if they can get to a point where they've got the pipe completed on the Enigma, then we're full team fight ready to go. Wraith Pack Pipe, just like the Broodmother. And that Wraith Pack Pipe is deadly, right? There's only the Dawn, Starbreaker, and the Gyro Black to really clear into the physical area. Everything else is just AoE magic. Yep. So that EHP from Pipe Wraith Pack is going to be deadly in this mid game. Now, what do you think of this pickup from Nisha? He's rushing the E-Blade. Do you think that is trying to protect people from Tusk Chaos Knight? Do you think it's trying to cut through this Wraith Pack Pipe and just like really nail that single target damage? Mixture of both, maybe? Definitely a bit of both, right? Like if he gets gap close, he can E-Blade the Tusk, who's not going to go BKB first. He's going to Deso build. So if you E-Blade him a week away, bolt him back, Nine just gets debilitated in that type of engagement. At the same time, you can E-Blade yourself before one of those jumps. It's very nice. There's also a lot of chainstone potential. You get Malefist, you get Avalanche, there's an arrow coming through. If they commit on a chain stun target off the arrow and you E-Blade that guy and it saved him from a lot of that physical burst, you can turn the fight around. Puppy flirting with danger. Yeah, he really was. I don't think Skeeter thought it was just him. And it was. It really was. Rusty Secret, they were sitting distance away, sneaking. They're gonna try and pop him here. They're gonna throw the Dawnbreak Ultimate on top of this to ensure the fast kill, but they're on the wrong side of this cliff. Nisha's gonna try and use it to his advantage, so they're gonna do have the shard out. There's no Black Hole to fear, so they can just kind of run headlong into Tundra, perhaps. A freezing field. Gonna get him into the ult. Going, doesn't manage to get that one kill. Red Pollution trying to finish it off, but Dawnbreaker Hammer can't go to three. Now Chaos Knight. Skeeter trying to get the Arnold toggling, but Nisha delivers the damage. Not quite enough. The toggles keep going. Frostbite going out. Now Bristles is low. Fly cannon shots one after the other, but Skeeter stays alive through it all. He toggles through everything. Nisha got stuck on that high ground cliff too, trying to position to just stay out of range, but it's not enough to finish off that CK. Skeeter lives through it all. You saw the type of fight Skeeter wanted to take, taking the Wraith Pack down early. These Tundra heroes are tanky, man. Like, the damage is done, right? You have 2,000 HP to cut through on this Tusk, 1,000 on this CK. A nice way to start out killing the support for free. Then you're, like, stuck in this clump engagement. You're getting multi-avalanched. That shard ended up slowing down the gyro as well. Just can't commit it instantly. Turns into a very awkward engagement. You also have to think about these Midnight Pulses just getting thrown down and burning you for the whole time. Oh, yeah, absolutely. This kiting, I mean, Skeeter, it draws him in so deep with this Armla toggling that now Chrysalis is heavily overextended. His lifesteal is not enough sustain to deal with all this bits of damage being thrown at him. And Tundra, now they want those long fights. Yes. If they get multiple Tuskar spells off, perfect scenario for them. Trying to hammer away, but here comes the snowball. Nine knocks him out. I was supposed to get more. Dogs for a little bit more, too. The Shard locking in Puppy. May have gotten the D-boards. But he won't make it out alive. Nisha barely able to jump away before the Tiny could grab him. Top
blast into his allies. 5,000 net worth lead for Tundra. They continue to grow and continue to take more and more of the map away from Secret. The Tundra, like, five-man skirmish there. He uses Tiny and Mirana combo so well for him. No cooldowns they really have to wait for. They don't really care about Black Hole this game. They're ready to fight off the stun, get their carry involved, Skier. Having a way more impactful game this time around. Level 13 top in the charts. He's just been involved in everything. And him and this Tuskar tag team. There's not enough armor or survivability to deal with the physical burst right now. Pushing Secret to the back foot. He's gonna give a lot of space to this Tundra lineup to soak up the map. And if there's one thing we've seen this series, it is these two supports between Sox and Snake King. They find farm and they find it very fast. Yes, they do. I don't even know where they find as much farm, to be honest. Sox is pushing up close to Reza, right? Very different from last game. Yes, certainly. Not the same kind of game where Reza was just able to hang out in side lanes and farm nonstop and enjoy the occasional team fight. Tundra's actually putting an effort in shutting him down first. Smoking him at the start of any of these rotations. It's the best way to do it. You take the Dawn or Zeus out, you remove a lot of that counter initiation. Yeah. Get a nice BKB timing here. That is one of the downsides of the Secret lineup. Right? The pipe for Tundra, super powerful. The BKBs, extra powerful. There is not a lot to interfere with those durations, and they get a lot done because the physical burst is just so high. Maybe catching Snake King here. We had that smoke. Don't need to use Thunder God's Wrath. They should hold on to it for now. It was a smoke rotation. They didn't find anything in the triangle like they wanted. They end up, they'll have to be content with a Priest of the Moon kill, because that's all they got. Wow, EKB timing of it. They hit the pipe. That already feels bad enough for Secret. You hit this BKB timing on Skeeter, I don't know what Secret does. It's gonna be rough. I mean, at that point, these Raid Pack lineups can always just go into the pit and force the Roche. Yeah. Right, you have Deso on Tusk with Tag Team as well. Even has Brigand's Blade on top. Feels like it's gonna be a long time before the Gyrocopter's damage becomes relevant enough to carry through against BKB Raid Pack pipe. That's just not doing enough right now. No. Too much magic AoE, not enough cleave. Clear through this. And again, Tundra just spamming out the map, right? Their supports are so obnoxious, just running down these side lanes, forcing you to react. You see the Eidolon's top, making people show, making you split up while they get slightly more out of the map every minute that ticks by. Crazy efficient. They're getting farm on everybody, and they make it pay off too. Their itemizations are very good. Again, four staff already out for snaking here. Another one being built by Soxa, so double four staff once again. That is their MO. It's going to bail out the cores even more. They're ready to go. They are always ready. Dire's bottom tower will be under attack. Regeneration. Trying to tackle that area of the map that Radiant uses to farm up so much. That Radiant Triangle where we typically have a Gyrocopter is going to be farming of Ancient. They couldn't actually catch anybody there. But it did clear out enough space where they feel comfortable going back to do Roshan, right? Because Secret is just... I mean, if they're not going to challenge them immediately, Roshan just dies too damn quickly. So they just pick up Force Skeeter. Ooh, accidental BKB pop up. He doesn't need it, you know, sending a message here. Roshan cannot dodge the smoke gank. That's that Raid Pack Force fight that Skeeter just can't take right now. They just need more farm. He's on the Stormbreaker. And he's just not getting the space, man. He really is so not. Nine. Might just be able to 1v1 him here. Rezo, not gonna be able to TP out in time. Sox is there for the cleanup. And this Tusk has just been incredibly annoying for the Stormbreakers. Yes. The amount of interrupts he has, the physical burst versus a hero that does not build armor for a long time. And he has racked up some serious Deso charges too. He's at 12 already. Try to find this tiny knight. And big kickback. A lot of magic damage. There's that E-Blade being put to use. Dire's middle they can catch somebody out of the fire. Way of the Enigma. Top tower be under attack. No Raid Pack, no Pipe. They do get bursted very quickly. Very true. It's like the Bale from last game. You have this much magic damage. It makes all of your stuns count for just that much more. It'll push Gyro almost to the top of the charts here. So Stalus is still going for that Ags. He's just going to try and scale it up in a late game Gyro with Ags Satanic. Radiant's one way to try and deal with the burst blink without a save behind you.
There's one save in this game, you know, it is a very long way away, but First Spirit X. That's true, can't run. Turn someone to stone, kick him away. Might be something to play for super far down the line, but of course, Thundra's gonna have a field day before this. Certainly. Especially given the fact you said, you know, they have three cores that all want to farm up on the side of Secret. They've only got a quarter of the map that they own, so really nothing is left for Zayats to complete his BKB, let alone that Aghanim Center. So it's gonna have to be through fighting. And a fight is immediately gonna be forced onto Chrysalis. Maybe forced. Has to use the BKB. He cannot get caught into a team fight against Chaos Knight with its Aegis and a BKB. Definitely not. Even the Mage Slayer on top of the CK gonna give him the extra resist and tankiness in these engagements. Not to mention he ever lands hit on Zeus, just reduce the damage. Look at this. Sunja's saying, okay, that side of the map, they can't play. Let's go to the other side of the map immediately. Yeah, Moonlight Shadow on one as well. Hit by the Gyrocopter. An opportunity to be able to burst him out almost instantly. There he goes. The response from Secret. They tried to do some damage to the Tiny. Only got him to half health. They fully give up now, leaving Puppy behind. Everybody else is going to be able to get out. Yep, we're good. Radiance Courier. These AoE spells just do nothing into the auras, man. Yeah, seriously. You have to keep your cores alive here. Thundra are just playing more and more net worth, lead up to 10k here, using this Aegis to perfection, moving out the map. Suddenly, Secret's stuck in a corner again. I feel like that's been the story this whole series. Yeah, kind of. At that game two, we heard our analysts come in and talk about how they felt like it was just one team fight away from Team Secret being able to crack open the game, and they eventually did do that. I'm not convinced that there's that same kind of win condition here in this third game. That game had Rezo at top of the charts with like 9-1. This game, he has been destroyed by this Huskarn and Nikol on the map. Doesn't have the same physical impact as last game, and now you're getting tossed back. Oh, they can't afford to lose. Nice! He's gonna be pulled over to the side, tries to get Hop away, but no chance. 33 tries to throw out the black hole, doesn't actually catch what he wanted out of that, but still, great fight for Thundra. Let's hit high ground. Snowball getting larger every minute here. The aura's just nothing to fight through it here for Secret. Turn it into a death ball of a game. It certainly is. Thundra. They're gonna force it. Like game one, they chilled out. They took so much. They just built up this network bigger and bigger and bigger. It looks like here in this situation, 26 minutes in, they're gonna claim a full lane of barracks. Team Secret, without Nisha, without a buyback there, there's no way they can hold high ground. That is their big high ground here. Game one, they had the Magnus. This game, they've got Zeus. That's the best they have to offer. I don't think he can really walk up. Is he even doing anything to them at this point? Way too much tankability on this Thundra side. The glyph is down. The tier 3 is almost falling. His Thundra's gonna force this for two. They immediately do get the kick back on the Enigma. Is that who they really want to go for, though? They've lost their two supports for it. They're gonna buy back. But are they going to get anything for this? Even with the extra life? Puppy TP's in. It's the dieback. Rezo turns around. Use the magic meter to even get rid of Malphus, but it is just dragged back in by Skeeter. Run down through the side. Zayats trying to get the opening. The Dawnbreaker ultimate. It's gonna land and do a lot here with an AoE stun. But all these heroes are up in HP. They do not have enough to be able to cut them down. They need more damage. Crystal's trying to deliver. They finally do get it. They break down the Chaos Knight. Run over the Enigma. Trying to chase for more. Snake King gets out. Completes his TP. Thundra. They just did a serious economic blow, and maybe a very real blow as Nine takes down Resolution after that fight. Nisha, you cannot let him get away with this one. He's going to eat play, but he already used the lightning bolt. He's going to TP out. Oh, no Secrets. Nine playing with his food in this game, man. Putting the BKB to great use here. This Tuskar is going in and out of the fight. It's just way too annoying for Secret. They don't have the hard stuns to lock these heroes down. Double four staff as well. And like we see, the damage just takes so long to bring any of these heroes down. Yep. I mean, it's a triple buyback from Secret in their base defense. Like, over this engagement, the Enigma is just a damage thing. He sinks a lot of it. And it's only because of this buyback here. Just a beautiful ult from Resolution that ultimately sets them up to be able to clean up the fight and just not lose the game outright. Also, Skeeter losing the Aegis midway through that one. He's just been caught though. Nisha, he plays. Oh, he doesn't have a hop, but he does have a blink dagger. He blinks away. That was as close as you get. Still a blink on CK. That was Game Bender right there, and they might still get it, and they do. Radiant's bottom
One more buyback left for Secrets. And again, is it even enough? Can the Zeus even push them away from this lane? I don't think so. Thundra had enough of the long games in the first two, decided to kick up a notch. Next lane back for Tyrant rolls right into the middle of Thundra. A trap beautifully set and sprung by Skeeter. Initiation entirely. There is still a tier two up at the top lane, so Thundra cannot take Mega straight up. They're only a few minutes away and a couple of movements out from being able to get that potential last team fight forced upon Team Secret. I don't see a way to fight this five man. I just don't see it. Where's the damage coming from? Even if you land everything on everybody, it's just not there. Heroes are too tanky. Triple BKB is now online, so now you have to worry about BKB Black Hole on top of everything else. Thundra just closed this map out so fast. The death ball came online, you lose one fight, suddenly you're in a position where you lose Aegis, that converts into a Rax mid. Back. Secret looking perhaps the last team fight of this series. What do they need? They need a Divine Rapier. Kristalls has a queued, but he is a long way off. Okay, what do they need to win this fight in order to get to that Divine Rapier? They need a Divine Rapier. Well, maybe Thundra will buy one for him. Oh, look at that triple bounty rune just casually sitting back on the dire side of the map. So invisibility. You know, Thundra, chill out. Take your time. Wait for Roshan. There is very little rush here. The prize is mine. They're just farming it up. Both their supports ahead of the enemy three. This insane amount of utility coming out. You have full Lotus on this Piranha, Drum on top of it. Sox has got four staff fuels. I mean, these supports are incredibly hard to kill. You have to commit a large amount on them in the first place, which you don't want to because they're not even the big damage dealers. Yep. Near impossible situation for Secret to play out of here. I think really this is divine. You just have to find a way to get to it and hope the flaks are enough. Because I don't think any other item is going to cut through this damage in a base defense. Radius top. What if Thundra goes high ground before that? Because that's looking like a very real possibility. I mean, they, you should, like, tradition says you should probably wait for Roshan. Radiant's top. But God, what if they did? What if they did go for that high ground? Could they just end the game right there? Could they just potentially seal their grand finals appearance? You gotta wait, though. Bottom tower. Wait for the Roshan. Puppy. Doxa knows he's here. Doxa. Ew, but he's gonna find him. Not getting away from this one, Puffy. All that farm. No, I do not mean. Some of it's gonna get taken away by nine. Stalls out the game a little bit. True. I think Sox was just predicting that this is where Gyro is gonna go. Like, yeah. Where else is he gonna go to farm? And then he found a Crystal Maiden farming the ancient. Take that too, but that was a beautiful read. Dyer's the way these guys are reading the map and the movements. Absolute perfection here. He really does feel like they've cut it down to the science. It's a process of elimination. Dyer's they just can't farm these areas of the map. Go to the few parts that they can. Just look at what Crystalis has to do in this. He's been hugging the side lane of the trees. He pops out, tries to get a little bit of farm in this bottom lane where he can. He can buy the relic, but Divine, the pull out Divine is so far away. Relic ain't doing it. They need something much bigger, much grander to be able to cut through Thundra. Smoked up around the Roshan spawning here. Look for an opening, see if they can find anybody. Nobody's showing. Okay, let's check that Roshan pit. Oh, hey, look at that. Big guy spawn. We could take Aegis and Shard. You get to take that victory Shard. Yeah, between Skeeter and nine. Potential two Royal Roaders. They're both looking. First time TI appearance. Getting to that grand finals. And the nullifier done for this Tuskar, so Pace. Any sort of save mechanic that would have come out is no longer there, which Secret aren't even getting there. It's pretty much just the E-Blade. He's kind of just itemizing ahead at this point. Yeah. I mean, it is all on this Gyro Reaper, which, like you said, I don't know if we're getting there. Thundra can just walk down top to prevent the death ball. And even if he does get it, he's got no sustain whatsoever. He doesn't have lifesteal. Yeah, so it's no guarantee you he might just get one shot. Nine might just show up. Punch him in the face. Shadows. Last jaw gets knocked out. There goes the Divine Rapier. That is Dota. Sometimes punching someone in the face is stronger than Divinity. 13 to 31. 33 minutes in. Feels like this game three has just been a slow, constant progression of Thundra. Building
building up that snowball bolt. Realistically, Team Secret are left in just one crazy good hold. And if they do manage to succeed, they could get themselves back into the game. We could have this windfall of net worth going their way. But as it stands, there it is right there. Well, Gabe has decided. No shot. Honestly, from a theoretical perspective, I think it might be true. But of course, everything Dota breaks down on the TI main stage, yes, right? Dota is not played in the theoretical realm. It is played in the Coliseum. Fakes can be made, so there is still a glimmer of hope here. Our main ags on Nisha give them some extra damage and stun here. Okay. Of course, we are still a little bit off that divine. Has the gold for it. How do they get out there to buy it? That is a bigger problem. Yeah, because you can't just rely on the courier. I mean, that might get snagged. His courier is already in the tree, so he's prepping for it. That is so scary. That is a risky courier to run, man. Yeah. Meanwhile, you might not even get there. Tucker's in your base. They're setting up. They got the initiation. They're going to bring down the Godbreaker first. The air comes out. He's dead. No buyback there. Zion trying to disrupt whatever he can. The snowball is back in. He's going to be able to finish up Zion. The puppy falls as well. Three dead. No buyback. Tundra. Maybe don't even need the Megas. Maybe they just delivered the final blow to Team Secret. Knocking them down to lower bracket. You'll have to fly it through here on the side. The last How is he going to be able to sneak it through? Will anybody notice his courier? He's going to slip on by for now. But Megas is going to be claimed. Team Secret. Oh no, he's been grabbed. He does go up. Divine Wafer starts going to work. But you can see they're actually decently tanky. Chrysalis has got to get back to it, but he's just going to get blacked out. Those first two games, pretty rough and tumble, but this just cemented their dominance in this tournament. They are definitely the favorites going into that grand finals. Just no one can break the way these guys play the map, out farm you, out efficiency you. They find the picks, your lanes collapse, your jungle disappears. It is clinical, man. There are just no mistakes that come out on this side when they're functioning on all cylinders. Games look like this. You get death balled out of nowhere from that 20-minute mark to the 30-minute mark. All downhill. It's just going to come down to that best of five grand finals. Then we'll see whether or not it's going to be Secret or Liquid who will challenge Tundra there. See if they can break Tundra in a best of five, because in these best of threes, Tundra has seemed untouchable.
El Car Wars. Esto, ya está el desayuno, bichita. Mi papá había hecho y comprado pan. No, ya se salieron con Tania. También Pirata ya salió ya. Go, 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 go. Go, 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 go. Estás, buenos días. No sabemos si dejar la llave o no me vas a dar. Mi mamá dijo eso. Voy a poner alguna de los embargos de mi mamá. Visito. Visitará esos días difuntos. Y dejar un recuerdito en sus papeles. A ver, alguien partida normal, chicos. Alguien tiene una partida conmigo. Una partidita, chicos. Hemos visto Tundra la ha ganado a. La ha ganado de una manera increíble a Team Secret. Team Secret se ha ido a la parte de abajo. Y. Tundra la ha ganado y Team Liquid también. Entonces, contra todo pronóstico, ellos. Los ganadores del día de hoy. Igual una buena cantidad de puntos por parte de ambos. Así que Papi siempre me da estos pocos puntitos. Hola Luis Alberto Durán. Sale su partida normalita. Entonces miren, acá tenemos el problema este acá. Ellos me dieron cartita, puntos bajitos. Bueno, el próximo encuentro es a ver, ¿cuánto sería? Esto se tiene que actualizar el calendario que. Espera. Claro, este el calendario. A ver. Team Liquid hoy día a las 11 de la noche. Team Liquid versus Team Secret. Este es un duelo bravazo. Y Tundra está esperando en la final. Tundra es el segundo mejor del mundo. Está esperando a la gente. Ya el toque, mande. Reconchesuga Skitter es igual infamos. Alucina, brother. Alucina esto. Franco Enrique Aniceto, ¿cómo está? Buenos días. Ganó Team Secret. Y se está yendo a la parte de abajo, al grupo perdedor. A enfrentarse contra Team Liquid hoy a las 11. Esto, Aster se despidió del. Se despidió. Aster se despidió del. Del International. Buen labor de Aster. Aster, buen equipo, le dio pelea, pero. Yo quería que Team Aster gane, pero. Ya, pues, ¿qué se va a hacer? Team Secret versus Team Liquid hoy a las 11 y mañana tenemos la gran final a las 3 y media. Esto, de hecho, lo cubrimos. Esto no estoy tan seguro, pero. Esto. Oh, espera, domingo a las 3 y 30. De la noche,
De la madrugada, uy, no, o sea, ala. Oye, o sea, hoy día sería tipo amanecida, ala, no sé, weón. Bueno, ala, qué complicado. Lo que podría hacer en todo caso jatear a las 10 y levantarme a las 3 y media, a las 4. Hola, esto. Franco organiza. Tundra ganará el TI por las huevas. Es Franco. Primero se jugará, supongo, el Team Dragon versus Team Thunder. Claro, también ahí a las 2 de la mañana del domingo. Esto es en la madrugada, pero qué horrible, weón. Ala, pero ¿qué se hace, pues? ¿Qué se hace? Pipipi nomás. Team Dragon vs Thunder High, Mr. Choco vs Imperius. Ahí está ese. Esto es. El versus de las estrellas, de los talentos. Así que Secret, salud para Franco Rican Niceto. Así que Secret con Puppy también sangran. Sí, hermano, alucina. Franco Rican Niceto primero se jugará su. Ah, lo que les quería comentar esto sobre la parte de abajo, en la parte de los grupos. Yo siempre tuve fe por Liquid. Siempre tuve fe por Liquid porque Liquid estaba muy poderoso y venía con bastante fuerza. Ahí está, Liquid, 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 y aquí está, también iría Liquid, ¿no? Yo la mandé a Tundra abajo, así que lo puse acá. Entonces esta parte ya está fallida y acá el Liquid debería estar acá. Pero bueno, hagan sus predicciones, no se olviden. Ok, Pelanchinis, entonces vamos a poner a Tundra, pues a Tundra aún no es favorito, pero aún confío en Secret, hermano. Aún confío en Secret, así que lo vamos a poner. Uy, Secret no tengo. Uy, no tengo Secret, weón, acá. Yo todavía tengo, creo que Secret va a llegar a la final, creo, así que... Nisha, vamos a poner a Nisha. A Papi ya no quiero ponerle. Masayak. Vamos con todo Secret. Yo sé que hay un real comeback. Puede volver a suceder. A ver dónde estamos. Puta Papi. Y acá lo ponemos a Tundra. Ahí está. Esa es mi información para el día de hoy. Yo creo que vuelve. Va a volver Secret. Le va a ganar a Team Liquid y de ahí pues, se va para la final. Yo creo que sí. Así que hay que verlo nada más. O sea, mañana son los cosplay y muestran a los dos héroes. Y hoy no, hoy día fue el cosplay en la madrugada. Hoy día fue el cosplay en la madrugada y en la madrugada de hoy día a partir de las 11 puede que muestren el nuevo héroe, puede que ya venga el nuevo héroe. Así que cualquier cosa puede pasar. Miguel Ángel, Pelín, te veo más alto. Aún estás chamaco o en crecimiento, ¿verdad? No, soy chato, mano. Soy chato, bien chato. Solo que la cámara ayuda. Y dicho sea de paso, no me pongo ningún filtro. No me pongo ningún filtro para que la gente. Solo hay un filtro que es para lo que es la parte de atrás, la parte verde, la croma. Es el único. Saludos para Franco Enrique Nicetos. Pero Miguel Ángel, deja para la lechecita, pero estamos en crecimiento, así estamos en crecimiento. Deja para la lechecita, unas estrellitas. Franco Enrique Nicetos dice: vamos, Matumba Man, tienes que jubilar y despedirte del Dota sacando la mierda, así que elimina los gay, está terrible. Ok, Pelanchinis, me voy a jugar solo ya que ninguno de ustedes quiere jugar. Y nada, buena vibra para todos. Voy a mandarme una partidita acá. Acuérdense que ahora es que las cosas como son. Pueden crearse su nueva cuenta, jugar su dotita, ganar su arcanita, ganar su Battle Pass, ganar su Dota Blues. O sea, esto está una locura. Vamos a dejar la gana de que Secrets Resolution ya se lo merece. Sí, Resolution es un jugador muy antiguo. Yo me acuerdo en el año 2015, creo, cuando había uno de los primeros International. Veía que jugaba Resolution y la verdad me estaba asombrado. ¿Cómo que jugaban en esos tiempos? Era una cosa increíble. Por ejemplo, si...
acá en la parte de trofeos ustedes pueden ver mi colección, pues mi colección. Esto, miren, nivel de pase en el nivel, mira, jugué mi pase de batalla en el año 2016 y llegué al nivel 33. ¿Se dan cuenta? Desde el año 2016 ya les daba los Battle Pass. Mira, entonces nivel desde el 2016 empezó, pero desde 2014 ya le daba el Dota. Ahí está, miren, aquí está nivel de pase. El siguiente pase de batalla ya lo llega hasta el nivel 66 en el 2017. Ah, pero este es el pase de batalla de invierno. Antes habían distintos pases de batalla. Y acá, por ejemplo, el nivel de pase de batalla del año 2017, ya llegué hasta el nivel 305. O sea, ya poco a poco le daba con más fuerza. Aquí en el año 2018, 771 nivel. En el nivel de batalla de International, 2018. Luego en 2019, nivel de batalla 678. Luego en el nivel de batalla de la International 2000, de International 10, que creo que es del 2020, ¿no? 869, nivel 869. El Nemestice, el evento del Nemestice, 345. El laberinto de Ganin, el 2021, 372. Y este año ahí recién vamos en lo que ustedes saben, 318. Saludos para Miguel Ángel Díaz, que dice un miss y un fit. A su madre, a tu edad ya no les das. Gente, perdió Secret, se fue al grupo perdedor, se fue Secret. Hoy ya tenemos una semifinal, no, final, una gran final en el grupo perdedor, Secret contra Liquid. Y qué loco, ¿no? Me parece que ellos fueron de The Last Chance, ¿no? O sea, Secret y Liquid, ambos salieron de The Last Chance. Entonces, es una locura, weón. Es una locura. A ver, vamos a ver esta parte. Claro, Team Secret y Team Liquid, ambos clasificaron de The Last Chance, weón. O sea, ambos llegan de The Last Chance y uno de ellos no va a quedar. Uno de ellos no va a quedar. Va a ser una locura, weón. ¿Alguno de ustedes quiere jugar una normalita, Pelanchinis? Le estoy rogando para que juguemos una. Ya. Entonces, por ejemplo, ellos, Team Secret y Team Liquid, de The Last Chance, esto, como pueden ver, ahí está. Ellos del The Last Chance, weón, se han hecho desde abajo en este International. Han sufrido. Y ahora uno de ellos va a quedar como el tercer mejor del mundo. Yo creo que todavía Team Secret puede, pero Team Liquid está muy motivado con todas las partidas que ha tenido en la parte de abajo. Y el main evento, hoy día a las 11 de la noche, ya pues va a ser brutal. Va a ser entre Team Secret y Team Liquid. Y la final, Tundra está esperando al campeón en un BO5. Esto va a ser una locura, mano. Esto va a ser una locura. Estos equipos, como que hay mucho entre todos ellos, como que se van a dar batalla. A ver, saludos para... Yo soy muy temprano para hacerme hígado de... déjame desayunar. Saludos para Franco Enrique Niceto. ¿Tienes muestra tu arcana del lío? Claro. Tengo la arcana del lío. Miren, vamos a dar un poquito el inventario. A ver, voy a piquear y salgo. ¿Un toque? Vamos a fedear, ¿ya? Vamos a fedear. Fedeo intenso. Vamos a darle su fedeo. Ya. Va a jugar con Invoker, ¿ya, gente? 5 seconds remain. Invoker. Oh,
Voy a jugar con Info Querría. Ya, mire, en lo que es, en lo que es arcanos, esto, digamos que no se, no puedo tradear, que no puedo regalar la draw, el push, porque ahora lo reclamé esta vez, el push, la Wind Ranger, la Queen, van 4, 5 el Weka, 6 el Spectre, 7 el Leo y 8 el Shaker. ¿Dónde está Shaker? Shaker, 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 Shaker. 8 el Shaker. Por ahí me he hueveado. Por ahí debe estar Shaker. Shaker, Shaker. ¿Dónde chucha está Shaker? Oh, eliminé el Shaker. ¿Se puede eliminar? No se puede eliminar. Oh, el Shaker, mano. Debe estar por ahí. No puedo eliminar el arcano del Shaker. Ah, weón, ¿qué fue el arcano del Shaker? No la veo. A ver, trae. Draw. Dos. Aquí está el Shaker. Aquí está el Shaker. Arriba el push. Ya estoy vieja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arcanas. Saludos para Miguel Ángel Díaz. Si los equipos no se habrían contagiado de COVID, sería otra cosa la final. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la ultimita, Miguel Ángel? ¿Qué? ¿Alguno de ellos jugó así como Viscous? Claro, o sea, también esto, si te refieres a que Viscous no se hubiera contagiado, hubiera sido otra cosa. ¿Pero quién más se contagió? Hola, Ronald Díaz. Hola, Adalid Panoso. Buenos días, señor Krillin. Buenos días, señor Peladini. Ronald Díaz no dice... Muy temprano quieres feriar. Entonces, así es el Pelanchini. El Pelanchini, como siempre, ahí dándole a su rico feriado intenso. Listo, no vamos, no. Ya. Tengo que, como siempre, darle pues a esto. Si no, no somos lo que somos. A ver. Vamos esto. No problem. Dime, hermanito. Estoy trapeando con ACE, tener cuidado al bajar, ¿ya? ¿Con ACE? Sí. Ay, ay, ay. A palito también, dile. 30 seconds to battle. Saludos para... aquí, voy a quitar la pantalla. Entonces. Saludos para Miguel Ángel Peladín. Ayer gané un torneito loco. El otro que en el otro quedé en la final del torneo de lo antes. Ah, chévere, mano. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Sigue buscando tus sueños, mano. Amanece mojado. Oh. Sigue tus sueños húmedos. Sigue tus sueños húmedos. No, vamos a quitar mana ya. Two rives. Con esto tengo velocidad de movimiento nada más, ¿no? Corre, niño rata. Corre, niño rata. Están que le dan con palo a mi indioca. Y acá vamos a secarle el maná. There is nothing else to do. Vamos a terminar.
Ya. Quedan el level. Que me voy a recargar mi claridad y vuelo. Ya, 4 y 5. Nueva meta, Imbo con un poder. Ah, claro, ¿qué? Okay. Acá estamos para servirles a ustedes. Ustedes son el... Nosotros estamos encantados de servirles. Eres tú su mía, claro, pe. Yo soy Chris Smile, mano. Pues soy Chris Smile, brother. ¿Cómo murió, weón? Bueno, caballero. Ya, voy a tener que rotar, ¿ya? Salió para Miguel Ángel que dice: así te escapabas de tu mamacita cuando no hacías las tareas, ¿verdad? Así me escapaba, ¿verdad? Así me escapaba, no más, weón. Ok, vamos a dejar que... Porque si no rotamos, puta, es la misma weón que nada. 4-5. Ya, pero ralentiza lo pedazo de mierda. No seas pendejo. Puta madre, bueno. ¿Cuánto quito ahorita con esto? 120 daño. Es bastante. Ah, ahí está. Ese niño rata. Terrible el niño rata, terrible. Es un niño rata, man, es un niño rata. El niño Peladini. Hoy ya soy niño. Hoy ya vuelvo a ser un niño. Qué bonitas esas boquitas. Ríe la cámara, niño. Ok, plan. Vamos a darle otra vez el Carmana. Okay. Right. No problem.
Ese niño rata vaya a jugar con sus canicas. Terrible, le están pifiando a mi invoker, hermano. ¿Por qué son así, weón? ¿Por qué son así reconchos, weón? ¿Por qué son así mamboquines? ¿Qué es lo que tiene ese huevón, weón? Oh, huevón. Oh, este niño rata, weón. Terrible. Oremos por este niño rata. Corre. Anda a jugar con tus... A ver, ¿qué hacemos con este weón? Date libre, si te asado. Vamos a comprar esto. Por lo menos joderlo, no puedo, no me queda otra cosa. Hola, Franco Rica Niceto, ga. Miguel Ángel dice, sumilla, ratiña, dice. Claro, pero... Pero tienes que ser obvio, compadre, ¿ah? Tienes que ser obvio, porque eres así con... Corre, sonía. Corre, niño rata. Corre. Haz hora con el Legion Commander. Puta, cómo le gusta huevear este, ¿no? Está haciendo esto. Piruetas. La caga el niño rata. Qué chévere, con ni Invoker no puedo ver lo que escribe la gente, mano. Puta, es verdad. Invoker corazón, mano. So, full exhort para cuando metas duelo metes. También puede ser, ¿no? Full exhort, sí puede ser. Pero creo que está bien lo que estaba haciendo. Esto. Tratando de quitar el maná. Creo que está bien. Vamos a ver acá. Ahí, weón. Hay que tener cuidado, falta el chato. No se le ve al chato, weón. Hasta el final, pelea, weón, hasta el final.
No está sin nada, weón. No. Todo bajaron, weón. Saludos para mi causa, Jimmy García. Saludos para Franco Enrique Niceto. Gracias por estar comentando. Sergio Páez, buenos días. Saludos a Ronald Díaz y el Meteoro. ¿Qué es el Meteoro, mano? No sé qué es el Meteoro. Gente, más respeto con mi boca, no vas a decir. Ustedes lo ven así, pero él es un niño noble. Que no aguanta. Él es un niño, no, es una pequeña flor. Ah. Oye, se escucha, no sé si puede llegar a escuchar al otro lado cómo suena mi teclado, ¿no? Puta, parece teclado mecánico, pero es teclado de un mecánico, no de mecánico, de un teclado mecánico. Es un teclado mecánico, weón. Yo creo que está bien mi niño rata. Está bien cagado este niño. Es un niño que todavía usa pañales, ¿no? Dire structures be fortified. Radiant structures be fortified. Lo que me vacila este héroe es su voz, weón. Alucina. Ya vamos a poner papá. Tiene que entrar este weón, tiene que entrar. Corre, niño rata. Corre como lo quieres. Corre como lo quieres. La tengo que elevar y él tiene que entrar, weón. Que lo elevo y él entra. ¿Qué chucha quiere este niño de rata? Estará diciendo el... Puta, no jodas, pero weón. Mira, qué lento es este weón. Hace rato lo está viendo ingresar, pero ya tiene que salir de ahí. Saludo para Franco Organiceto. Hoy, niño rata, devuelve las canicas moradas y esa capa de su dueño. Franco Organiceto dice, qué mierda máquina de escribir, que parece máquina de escribir, ¿no? Weón, parece máquina de escribir, perfecto. Es que puta, son muchas combinaciones, weón. Fuera para allá. A ver si sale ahorita la combinación de La Habana. Porque todo el mundo para la derecha, para la izquierda. Wow, cuánto daño, weón. ¿Cuánto daño tiene este niño rata, mano? Bastante. Oh, y su vida es poquita, ¿no? That's what I thought.
No más. ¿Sí que Santa Cachucha Robin donde vaya auxilio? Vamos a darle ataque, velocidad de ataque a este weón. Para que farme. Ataca, pie, ataca, ataca, ataca. Hola, Miguel Ramos, ¿cómo estamos? ¿Qué está las manos? ¿Qué está las? ¿Qué está las, brother? A ver. Ahí está las. Ya, perfecto. Vamos a solucionarlo. Activamos el Noxbot y salimos acá. Pero yo lo veo en mi celular bien, ¿eh? Lo veo en mi celular bien, pero igualito vamos. Ya cerramos una ventana para evitar el lag. No se olviden, Pelanchinis, que este directo se hace con mucho cariño, así que cuando puedan, denle cariño. Denle cariño al directo, me ayudan bastante. ¿Qué poder quieres? Dime qué poder quieres y te daré tu poder. Lleven sus poderes. Lleven sus poderes. Todos están farmeando, yo no estoy farmeando. ¿Qué fue, tío? ¿Qué haces sin tan temprano? ¿Cómo estamos, Miguel Ramos? Dejé para que ustedes vean la partida. De ahí fui a comprar pan, a hacer unas cositas. Apetito, todo bien, Miguel Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Oye, ¿no tengo esto? Sí tengo, 300. Estamos con el niño rata del Invoker Pez. Lo justo. Con el niño rata del Invoker. Thank you.
saludos. Tiene pelón, pelón, juega con cetro. Tienes un HC y un Spectre. Tío, Peladini juega con cetro. Pero es que soy el apoyo de mi equipo. Pero ahora que lo pienso, soy la llanta baja, man. ¿Saben qué? Voy a farmear, weón. Si ya me llegó el Legion, no va a hacer nada. Ya ese Legion no va a hacer nada, mano. Así que... El Peladini Krillin va a tener que hacer todo su... Mira, es que es malísimo, mira. Ese es el Legend del tío Krillin. Es el Legend del tío Krillin. Bueno, bravo. Con cataclismo voy a hacerle rampage, pero voy a destrozar mi base, weón. Si mi invoker tira un cataclismo, es para que se destruya toda mi base. El cataclismo va a ser para nosotros, no para ellos. Uy, qué rico. Pero es molesta el de este. Molesta este, weón. Vaya, voy a dejar la fórmula para 4, 5. This is the coolest thing I ever saw. This is the coolest thing I never saw. Ghost. Cataclismo, haces saludos para Miguel Ángel, saludos para Álvaro Saúl, saludos para Carlitos Surquito. Hola Peloncini, espero que se encuentren de la fucking madre. Que así cazar. This is the way. Bye. There's nothing else to do. There is nothing else to do. Ay, qué bueno. Qué asco. Ay, reporte que ese weón. Subió la Legión así, weón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que subir la Legión así? Saludos para Valerie. Oh, me vengo, señor Clinton, madrugador. ¿Cómo estamos, Valerie? Terrible, Valerie.
Terrible. Valerie y el equipo y cosa más, y la iniciativa Punisher. ¿Qué tal, Valerie? ¿Cómo van con tu equipo? Vas a participar. Ya estás participando en las grandes ligas, Valerie. Terrible nomás lo que se viene. Estoy ahorita hueveando con mi invoker, cosa que soy manco. Soy re contra mancoca. Soy tu mancoca. Tunearon a la mierda, que cagada. Ay, pero qué monce para entrar este weón. A la shit. Bueno, yo también soy monce, pero puta. Pipiripipi. Saludos para Miguel Ángel Díaz, dice: mejor regálame el niño y como loco. Este ítem no se puede regalar. Y puta, si lo regalaría, no creo. Lo podría sortear entre mis colaboradores si es que se podría. Saludos para mi causa, vale, dice, luchándome con puros emos, compra cuenta, hostia. Uy, no. Está bien también esa iniciativa. Porque okay, lo que pasa es que, o sea, no es malo hacer negocio, yo creo que de bostear, pero de ahí a vender cuentas bosteadas. O la misma hueva, ¿no? Pero bueno, ya está, pero ya está. O sea, lo que pasa, regalar nivel inmortal, o yo creo que debería haber un nivel de regalo de Buster. Muchísimas gracias. Yo creo que debería haber. ¿Tú qué opinas? Porque, o sea, tú, ¿cómo dices? Tú has destruido, es tu Frankenstein esto, Valerie, es tu Frankenstein. Porque dice, mechándome con puros hemos compra cuentas bosteadas. Date cuenta, ¿no? O sea, es tu Frankenstein, es tu creación. Jugaste a ser Dios, creaste, supuestamente tú bosteas, ¿no? Entonces si bosteas, por eso te digo, estás creando. Creaste algo y ahora estás luchando contra eso. Terrible, no me puedo decir. Yo cuando bosteo les enseño a defenderse. Pero, ¿qué te asegura que lo que tú enseñas? Mira, por ejemplo, si tú estás segura de que le das capacitación a un jugador y digamos lo dejas en un nivel bravo, genial, pues no, pero digo, en todo caso, por aquellos boster que no lo dejen muy fino, digamos que lo dejan para un nivel leyenda, pero al final con tu bosteada él va a poder jugar en cuentas divine contra inmortales. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ah? ¿Qué va a pasar ahí, estimada Valerie? ¿Qué va a pasar? Vas a tener que iniciar la iniciativa, pues, la iniciativa Punisher. Vas a tener que buscar a Nick Feder, al capitán manco. ¿A quién más? A la dar emo. Y vas, ya tienes tu iniciativa. Pones. Mira, por ejemplo, puta, ¿qué sería que me bostees mi cuenta a nivel divine? Al tío Krillin, y el tío Krillin, tú le hayas enseñado, pero no hayas asimilado. O sea, le enseñaste al tío Krillin, pero puta, no asimilé nada. ¿De quién va a ser la culpa? ¿De quién va a ser la culpa? No, perfecto.
terrible lo que está pasando. Y yo, saludos para Valer. Yo cuando bosteo les enseño a defender si nunca bosteo de Heraldo a Divine. Ah, ya maña, qué paja. Saludos para Miguel Ángel Díaz. ¿Qué top eres? No es, creo que... no, ah, bueno, que te responde ella. Yo sé que es inmortal. Pero top... Top, ¿qué es top, weón? ¿Top y top? Ella usa top, creo. Saludos, si te refieres a eso. Pregúntale, es una pregunta personal. Saludos, Valery. No bosteo hasta ahora, así yo saco del inframundo a los ratitas conducta de subido. Uy, no. No bosteo hasta ahora, así yo saco del inframundo a los ratitas conducta y conducta de subido. Ah, ay, ay, ay. Ay, al, esto, a la siguiente voy a ir ranked. No, a la siguiente voy a ir normalita en cuenta. ¿Cómo se llama esa cuenta? El Invoker gana en late. En late, el que late, el late chocolate. Al final gana, ¿no? El Invoker. Qué bonito mi Invoker. Mira, lo más bonito para mí, o sea, aunque no lo creas, Valerie, hay gente que le gusta ver solo los gráficos de Dota. O sea, hay gente que le importa un carajo ganar. Y eso es lo que a veces ustedes tienen que comprender. En partidas normalitas van a encontrar bastante gente así. Luego en partidas ranked de vez en cuando. Entonces, cuando tú te estás esforzando en gritar de alguien, mejor esfuérzate en cuidar ese tu higadito. Y o esto va para todos, ¿no? Esfuércense en cuidar su higadito, ¿no? Buenos días, mi rey. Saludos, qué rica de despertar y verlo ya rankear. No estoy rankeando. No estoy rankeando, man. Puta, no tengo manera de salvarlo, weón. Es que, ¿cómo salvarlo, weón? No hago milagros, ¿no? Saludo para René Darío Núñez Peralta. ¿Cómo obtienes ese terreno? Soy Peladini del año 2014, juego Dota. Y... Hace tiempo, no me acuerdo en qué año obtuve ese terreno. En el año 2016, creo. En el año 2016 creo que fue. René. Saludos para Valerie. Mis clientes siempre son support. Les enseño hasta de ir de cores. Y también les enseño a comprar el pan. Y les enseño a que me preparen un rico desayuno. Y de ahí, pero llevarlos a Inmortal, nada hasta ahora. Pero ya, pero tienes que abrir, tú que eres Valerie, abre tu papaya Academy, pe. Si ya existe la Mango Academy, abre tu papaya Academy, pe. Abre tu... Oye, ¿qué estamos hablando? No hables así, señor Krillin. Señor. Ya, dale. Bien. Bueno. Salió bien. Bien, niño rata. Eso, niño rata. Arroz con leche, me quiero casar con la Legión Commander de Portugal. Saludos para Wilson Fish, que dice: Pelito, ya pa cuando sacas el Invoker chivolo Super Saiyan. Este no es el Super Saiyan. Me parece que es el Super Saiyan, weón. Pero ese es el estilo, se escoge, pues, ¿no? A ver, si me voy a ver Invoker, ¿no? Invoker Saiyan. ¿Dónde está? Invoker Saiyan.
Invoker. Acá le cambio el pelo, pues, ¿no? Puta, ¿para cuándo será, huevón? Artista. Ahorita está el artista. Peinado de lápiz víctima sin impacto. ¡Ah, la mierda! Esto, algún día. No creo, huevón. A menos que le preste mi cuenta a alguien, pero eso no hago. Es algo que no hago. Es algo que no hago. ¿Qué es esto? Meteorito del caos hace que dos meteoritos. Dos meteoritos. Qué chévere, manita. Qué bonitas animaciones voy a lograr. Qué bonitas animaciones, mano. Saludos para Valerie. 2017 terreno acuático. Ahí está. Está respondiendo Valerie. Es mi asistenta. Terrible, Valerie. Ten cuidado con Valeria. Es terrible ella. No, ella no se mide. No, carajo, me voy bien. De fórmula. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Más 20% de maná quemado. Lo que puedes que estoy girando, pero no estoy bueno. No, el chato, mira. Sé que ese chato está que la hace linda. ¡Ah, oh, Celia! Por favor, que no mate a esa ardilla. Si mate a esa ardilla. Saludos para... Yo vos te de support, dice. Saludos para Valeria y saludos para Ángel Jiménez, mi rey. ¿Quién fue primero, usted o Sumilla? Yo les cuento que yo fui primero que Sumilla. Yo soy su padre de Sumilla, lo confieso. Yo hace mucho tiempo viajé a la calle Capón acá. Oh, ¿de dónde es Sumilla, weón? Si es Sumilla de San Martín de Porras, puede ser. Si su niño es de San Martín de Porras, puede que sea mi hijo, mano. Puede que sea mi hijo. Si su niño es de San Martín de Porras, podría ser mi hijo, weón. Ay, qué chévere, weón. Varios. Tres meteoros. Tan pros hoy. Saludos para Valerie que no dice, yo te bosteo, señor Green, y te dejo tres seres para que te defiendas en medias leyendas. Ahí está, lleve su bosteo. Terrible, Valerie. Terrible. Oh, oh. No, carajo, ¿cómo me huevió? Fórmula. Quieren entrar. Your middle tower be under
el teclado, coche. Terrible. Ay. Esa ropita que tiene el cosa llama el giro me gusta bastante. Así antes yo lo vestía a mi invoker, a mi como giro. Miren, si me voy a la parte de los héroes giro copterco, antes de tener a mi giro, como lo pueden ver, está bien bonito. Dicho sea de paso, no lo uso. Lo tenía con su carrito. Miren acá su carrito. La parte de delante, ¿no? Hélice. Ah, no. No llegué a comprarlo. Qué raro. Sí lo tenía. A ver. ¿O dónde lo compré? Porque ese carrito es bien bonito. Está acá. Solo se compran esto por 0.97 centavos. Ok, Pelanchitis. Vamos a activarlo. Despierta, Pelaini. Despierta, Pelaini. Voy a entrar a una cuenta leyenda para jugar esto normalita. Si alguien quiere jugar, es un buen momento. Pero antes les voy a decir una cosa muy seria. Yo soy un lujo que jamás en tu vida volverás a tener. Fui un lujo. Que jamás. Mike, en cualquier momento llega el hechero. Acto pide contacto. Dios de este mundo y de Marte. Salud para Jesús Pérez. ¿Se puede reclamar los premios como la arcana aún? Sí, sí se puede, Jesús Pérez. Sí se puede. Según comunicado de Valve, lo voy a leer una vez más. A ver, vamos a ver, ir a este apartado. Espero que estés ahí para que puedas esto. Ya, a ver, les voy a leer un poquitito. La noticia dice lo siguiente. Ya, a los que estén interesados todavía en ganar sus arcanas, les doy el dato, ¿ya? Esta es una fuente oficial, ya, el dato completo. ¿Cómo es la andoaña y bla, 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 cómo es, ya? A ver, déjame ver un ratito, por acá lo tengo. Ok, ya mira, como parte de las celebraciones de IDA International 2022 y antes de saber quién será el campeón, Valve ha lanzado una bolsa sorpresa para todos los jugadores del Dota 2, el cual contiene el pase de batalla nivel 1 o canjeable por 24 niveles de batalla, si ya posees un Battle Pass. El arcano que elijas de los que están disponibles en la tienda: Ogre, Ruby, Push, Shadowfiend, Juggernaut, Lina, Crystal, Zeus, Legion, Commander, Tetris, Phantom Lancer, Monkey y Terrorblade. No se puede leer Shaker, no se puede el IO, no se puede el WK, etcétera, etcétera. Te dan 30 días de 30 días de Dota Plus. O sea, en pocas palabras, el requisito es para que los jugadores puedan canjearlos es que jueguen o hayan jugado. O sea, si te creas una cuenta nueva y empiezas a jugar 10 partidas, vas a ganarte este derecho, esta pequeña bolsa sorpresa. Entonces, o que hayan jugado un mínimo de 10 partidas durante la temporada del pase de batalla. Entonces, checa eso. El límite para canjearlo es hasta el final de la temporada en enero del 2023. O sea, hasta el enero está esta promoción. ¿Aló? ¿Sí? Ahí, sí, sí, sí. A ver un momento, por favor. Un saludo para Valery, saludo para Jesús. Anda saturado el server. Se arregló, confírmame por favor.
No, no sabría decirte eso, no podría confirmarte, porque eso es variable. Cuando hay mucha demanda, se satura. ¿Pero a qué te refieres con saturación? ¿Qué inconveniente has tenido? Ya, pero... esto, lo que sí sé es que, por ejemplo, si es que tú ahorita estás reclamando una arcana, ponte que hayas cumplido tus 10 partidas, tu arcana te va a salir en los próximos... Te va a salir en la próxima hora, dos horas. Algo así está demorando. O sea, ponte que tú llegas a tus 10 partidas, el servidor como que se actualiza porque sí ha subido la demanda de jugadores. Sí ha subido, pero ahorita, mira, por así decirlo, por ejemplo, si yo me compro ahorita de esta huevada, lo que te digo, me compro esta puertita acá. Si me compro esta puertita acá. Mira, me compro esta puertita acá. Agárralo y comprar. Si esta huevada no llegaría ahorita, estaría saturado el servidor. Está 0.97, me lo compro. Compro de una vez. Entonces me compro esta puertita para mi clover, para mi giro. Llego al toque, no está saturado. Ya, Peladini, vuelvo un ratito ya. Voy a ir al baño. Voy a hablar con Imperius y con Mr. Choco. Ya, mentira, ¿no? Dale para esos grandes ateros. Ahí está, ahora sí está. Creo que está bonito. Le voy a dejar con una imagen más gozo, ya. Esta imagen más gozo que jamás en tu vida ustedes van a poder conseguir. Esta imagen, puta, es bravaza, mano. Esta imagen demuestra mi nivel divine en las predicciones, man. Ahorita vuelvo, ya. Ahí están mis dos acertadas, cabrón.
Lárgate, haz de tu vida lo que quieras, perro amor. Suena, fuela, lárgate. Y ok, vamos a predecir para más tarde el evento fantasía. Go partida normal en ranked bajitas, planchinis. Go partida normal en ranked bajitas. A ver, un ratito. Voy a hablar con mi causa. Buenos días. Despierta, le voy a joder ya. Manda Steam. Estoy entrando a tu cuenta y a tu corazón. Ya, a ver. Vamos, voy a entrar a una cuenta Arconte, creo que es. Ok, saludos para Luis Fernández, Anthony Monturay, Val Valentine, Ángel Jiménez. Ángel Jiménez dice, Raku volvió. Hace un ratito más esto, fui a conversar con una persona. Me estaban demandando. Demandando mi presencia. Puta, mi causa tiene que... Estoy tratando de ingresar a su cuenta. Perdón a las personas que les molesta mi chanchito, pero a veces me tiro un chanchito. A ver. Oye. Puta, no me contestan. Para eso. Terrible. Esperen. Ya un ratito ya. Estoy entrando en una cuenta Arconte. Mientras tanto. Pausa y volvemos. Mientras tanto vayamos viendo lo de mañana ya. No, vayamos viendo esta hueá. Vamos a estar viendo esto acá. Ahorita la noticia de International. Philip Choi es un talento y un comunicador muy importante de la escena gamer. Entonces él está allá y él comenta de ahí está. Siempre leo sus artículos de Philip, son muy buenos. Todos sus posts. Entonces ahí él comenta que todavía aquellos interesados en conseguir una arcana, un Battle Pass gratis, 30 días de Dota Plus, ya para qué el Peladini va a estar regalando ya. Simplemente yo les voy a estar recordando. El requisito para que obtengan esto es que jueguen o hayan jugado mínimo de 10 partidas durante la temporada del Battle Pass. ¿Y desde cuándo dura tenemos el Battle Pass y hasta cuándo? Dura hasta enero del 2023 y ya inició varias semanas atrás. Entonces, pueden hacerlo. Así que pueden hacerlo, no tengan ningún problema. Bueno, no, la persona que parece que aún no tiene... Voy a entrar con otra cuenta, caballero. Voy a entrar con otra cuenta, ¿ya? Oye, ¿qué será esa cuenta? A ver, voy a tratar de entrar. Hay una cuenta... No sé, a ver. Tiempo que no entro, ¿ya? Una cuenta leyenda, creo. Una leyenda... Arconte la subía leyenda, creo. A ver, vamos a ver ya. ¿Eso dónde lo tenía? Ya, espera. Pero ustedes están viendo eso. Vamos a quitar esto. Ya, vamos a ver ya. Un toquecillo. Estoy entrando en una cuenta. Tiempo que no entres a la cuenta de un seguidor. Y vamos a tratar de activar de su arcana. Pero bueno,
¿Cómo se llama este soplón? Ojalá que no haya cambiado la clave. Puta, ¿cómo se llama este weón? Puta, ¿cómo pasa el tiempo, weón? Tiempo que no entró a su cuenta, pero weón. Puta, en julio, ¿cuándo me envió un mensaje este weón? Ya me olvidé su nombre, ya. Está mal. Parece mentira, la gente se inscribe a la página. Puta, ¿cómo saco su nombre ese huevón? Dijo, me dijo algo así como que ya soy padre de familia y ya no puedo entrar tanto a la cuenta. ¿Cómo se llamaba este huevón, mano? Puta, me olvidaba su nombre, huevón. Saludos para Ronald Díaz. Arcana de Legion Commander Tangosu. Escoge la arcana del foco. Está Gozu, dice. Claro, pe mano, o sea, lo que les digo, esa información que les acabo de dar es algo que todavía es un evento que ustedes van a poder aprovechar por parte de Valve. Así que jueguen sus partiditas con miedo al éxito. Puta, ¿dónde está ese huevón, huevón? Eduardo, ¿cómo se llamaba? Amador. Habrá vendido la cuenta, se la habrán cerrado. No está ese huevón. ¿Cómo se llamaba ese huevón, puta madre? No lo veo. Pero yo jugué su cuenta. Yo jugué su cuenta. Y le ayudé a llegar a... ¿Dónde está este weón? A cambio de su cuenta. Entonces era un dibujito. Era un dibujito, weón. Era un dibujito el brother, ¿ah? Puta, no lo tengo. Con usted paro ganando, terrible. Ay, ¿quién sería el pendejo, mano? Jugué con su cuenta. Puta, por fecha, no está por fecha. Ah, la carajo, no estaba por fecha, creo. Por eso no lo encontraba. Creo que no estaba por fecha. ¿Cómo se llama este weón? Puta, no me acuerdo. Vamos. Vamos, manito. Ahí está, ya la encontré la cuenta. Voy a entrar a esa cuenta. Canjeaste en esta cuenta hoy. Hola, ¿cómo estamos? Eduardo de la Vega, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? ¿De qué parte del mundo escribes? ¿Cómo te llamas? Dime quién eres. Ya, y encontré la cuenta. Puta, en teoría debería poder ingresar. A
ver, estoy tratando de ingresar. Si no cambio la cuenta, mi brother, puedo ingresar. Ah, no puedo. Le voy a preguntar ya. Hola, esto. Hola, Edison. Hola. Hola, Edison. Hola, Edison. ¿Cómo estás? Aún puedo jugar tu cuenta y reclamar el Battle Pass. Me avisas para si se puede. Si se puede. Vaca, me acuerdo con su cuenta leyenda me vacilaba porque me encontraba con gente chévere, pues no, o sea, gente que tiene otro nivel. Por más que algunos digan que leyenda es un level bajo, pero puta, para mí que soy guardián, era un buen nivel jugar en ese nivel del nivel, ya, de desnivel. Ok, Pelanchinis, ahora sí estoy listo. Estoy ready. Voy a entrar a una cuenta bajita. No he podido entrar a una cuenta grande. Eso quiere decir que tengo que subir mi cuenta. Porque no tengo cuenta grande propia. Si no, normalmente me presto. Ya, ok, estoy entrando a mi una cuenta. Ya estoy entrando. Eduardo de la Vega, cuéntame. ¿Canjeaste en esta cuenta hoy? ¿A qué te refieres con esa pregunta, mano? Me intriga, brother. Me intriga. Ok, ¿quién juega conmigo, Pelanchinis? Espero que estén listos, yo estoy listo, Pelanchinis, estoy ready. ¿Quién me acompaña en una normalito ranked? Estadísticas, que diga estadísticas. ¿Dónde está mi perfil? 1-8-7-5-6-7-0-28. Vamos a cerrar esta huevada acá. Cerramos esta huevada. Low, Derian Romero, estás en low, hermano. Si quieres te podemos, si quieres te saco de esa vida. Manda, ¿cuál es tu usuario? Un saludo especial para Ronald Díaz. Si pongo doble MMR y pierdo, ¿me descuentan también el doble? Claro. Es que tú le estás diciendo al sistema que quieres doblar tu MMR. Si pierdes, pierdes el doble. Go, mi brother, go de una vez, go. Ponle pilas. Acepta, te envié.
Te envié, Soli. Listo, manda, busca, por favor, busca. Puta, sería chévere la elegida, weón. Yo me merezco elegida, weón. Se fue. Ya las. Hola Shideka, ¿qué fue Pelín? Y recién me levanto, ¿qué fue del TI? Me queda todo porque no empezaba. Mira, contra todo pronóstico, yo comenté que Team Liquid estaba muy fuerte, pero que mi corazoncito está con Team Aster. Quería que un chino se lo lleve este año, pero Team Aster fue eliminado. Después de ello, en la parte de arriba, en el grupo ganador, Team Secret vs Tundra, fue una partida donde Tundra también la peleó. Y se llevó, se hizo. Entonces ahorita segundo mejor del mundo de momento es Tundra o posible campeón. Así, Tundra está en la final ya. Tundra está en la final y Team Secret con Team Liquid se vuelven a encontrar, y esto es importante porque dos equipos de que han estado en The Last Chance, que obtuvieron su último pase a The International, porque si no es en otro multiverso. En otro universo donde no existía The Last Chance, esto hubiera sido otra cosa. Ya, pues, y tenemos un Team Secret versus Team Liquid. Se encuentran estos dos que pasaron en The Last Chance, y uno de ellos no va a quedar, pero es lo locazo, ¿no? O sea, que uno de ellos va a llegar a la final. Vamos, Jocoris. Terrible. Un toque. Estamos en low. Estamos en low. ¿Quieres low? Saludos para Ariel Espinosa Loaiza, que dice: hola Peladini, mano, Tundra gana. ¿Tú crees que Tundra gane, weón? Es posible que Tundra gane, está fuerte. Es posible. Es posible que Tundra gane, pero... Ok, un saludo para mi causa Ariel Espinosa. Hace diferencia, man, los support de Tundra son muy buenos. Sí, o sea...
Oye, que Jamery, no me contestaste, weón. Es que lo que pasa es que estamos en low y tú quieres ranked. Y acá creo que no cuenta mucho. Entonces acá yo lo hago más nada más por apoyar a los peladinis que a veces vienen. Oh, y ojalá que podamos ganar. Ya, con PL no sé jugar. Con Beastmaster tampoco. Así que voy este héroe, no me queda otra. Voy a joder demasiado en línea. Voy a joder mucho en línea. Voy a hacer su terror. A ver, voy a probar ya. No está saliendo esto en directo. Los support de... Oh, saludos para Ariel Espinosa. Gracias por estar ahí, mi hermano. Ariel Espinosa dice... Saxa y Snake King hacen la diferencia. Son muy gozus. Los support... Sí, Saxa es muy bueno. Eso sí, sí, sí es muy bueno. Eso sí. Un saludo para Ronald Díaz. ¿Vas a bostear? Vamos a bostear, conches, madre. Vamos a bostear. Nos volvemos, pero nos asamos, brother. Nos asamos. Nos volvemos locos. ¡Pobre gancito! Yo estoy con Derian y Derian es el helicóptero. Creo que debería ir con el helicóptero, no, ya vamos. Cuidado con el push. Falta push. Y acá tenemos que irlo desgastando esta weón. Acá está el push, weón. Acá está el push. No está el caso. Un saludo para Reven Molina Grey Sogri. Saludos a las personas que se dan su vuelta y apoyan el directo. Muchas gracias, chicos. Son de la puta madre, gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, mano. Acá tengo que... Tiene una resistencia terrible ese, ¿no? Continuos.
Necesito esto urgente. Ah. Ahí viene la caída, ahí. Un saludo para las personas que están conectadas. Gracias, gracias por estar ahí, Pelanchinis. Hace rato estoy aquí. Me debería llevar hace rato el pase del mago, pero no me llevo. Mucho macho. I am honored. Oye, ¿qué? Rico. Falta el gordo. Jalar, está chapando en el ángulo. No jodas, weón. My quest
news. Puta, ahora lo ve, ¿no? Ahora no debe, no, ahora no debe dejarse chapar, ¿eh? Si se deja chapar. Lo reporto, mano. Chale, chale, tanqueame, wey. Atrasinho, atrasinho, girocopterinho. Move el culinho, move el culinho. Toma manazinha, manazinha para que tire poderinhos. Recargandinho, recargandinho, ahorita te lo meto el maná por el culinho. O menos me levanta la mano, menos levanta el pie. O menos levanta la mano, o menos levanta el pie. O menos me levanta tu cuerpo, te lo voy a rever. No te pegues, pega a tu alambrado. ¿Por qué se pegó, weón? ¿Por qué se pegó? Oh, ¿qué me piden maná hoy? Yo sé cuándo te voy a dar maná hoy. Costeño debe ser, concha tu madre, costeño. De la selva debe ser, girocóptero. Bromita, girocóptero. Levante una mano. Uy, ¿qué fue, weón? Puta, mira, weón. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti. No te saques tanto, weón. Be careful, be careful, be careful esto, girocóptero. Be careful with your vida. Your bottom tower is under attack. I am honored.
Girocóptero, yo siempre voy a tratar de darte maná. Comunicado a la población. Se está jugando bien, weón. No te pegues, being back, but, axe with daga, my friend. Es inglés del Peladini. Axe with daga. Terrible el inglés, ¿eh? Axe with daga, brother. Uno, dos, tres, cuatro. Go meet my friend, go meet. Onda, by la onda. Ah, con razón te has ido a low, pe, weón. Por eso tipeas, pe. Con razón, pe. Ahora sí entiendo, ya. Todo tiene un sentido. Tú debes ser de mi barrio, conchesumare. Aquí en mi barrio te tipean la billetera. Te tipean la billetera. Ojo con lo que estoy diciendo. Te tipean la billetera.
Terrible, son los de mi barrio, man. ¿Qué haces, weón? ¿Qué haces, Hirogo? Pero no te arreches, weón. Recupera tu vida, recupera tu vida. Hey, no te pegues, no te pegues. Don't close to Hero. Axe coming. Comi, cha. Tiene que sacar BKB el giro. Bad hell. Golpea, weón. No te pegues a mí, reconcha. Oye, no te pegues, helicóptero, no te pegues. No me vas a alterar. Continues.
September. Esto de delicioso. Bonito peinado, ¿cómo estás, pe, mi causita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi causita Leonidas de los 300? ¿Cómo estamos? Torre, pendejo, torre. Your bottom tower is under attack. Bien, bien, Sandy. Buena, buena, buena. Radiant structures are fortified. Sacando, allí debe haber. No, no, ya lo estoy cando, ya estoy cando. Bien, bien, bien. O sea que no puede hacer nada ese el monstruazo con esto, ¿no? Lo atrapa, lo deja jodido. Un saludo para Tsubasa nuestro. Saludo para Jorge Luis Ardiles. Saludos para Leonidas, gracias por estar ahí. The enemy's top tower has fallen. What's that you say? The honor is mine. Cuidado, cuidado, Underlord. Ya había ganado la ventaja. Hay que estar atento, con.
Wake me up. Un equipo de puros tanques tenemos al frente. ¿Te haga para quién? ¿Para mí? Sí, podría ser. No te pegues a mí, por la concha de su madre. Yo tengo que de lejitos darle maná, darle aura para lo que es Vladimir. Y si lo hacemos, puta, ¿quién está peleando allá, weón? Puta madre. Farmeas mejor y mueres mejor. Ahorita salta el axe y lo mata. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que hacer Roshan, con Roshita la hacemos linda. Un saludo para las personas que están viendo el directo, gracias Pelanchini, de verdad muchas gracias por la buena onda, gracias. Thank you. Thank you. Where was I?
Tiene que estar afuera, afuera el B. Afuera, Bane. Un saludo para Edison Ricardo, gracias por estar ahí viendo el directo. Peladito. ¿Cómo está? ¿Qué tal su mañana? ¿Qué tal? Algunos no han podido ver las partidas en la madrugada porque lastimosamente el torneo está al otro lado del mundo, está al revés. Lo que son los horarios, ya pues sí, no hemos podido presenciar la partidaza entre Secret y Tundra. Pero les cuento que Secret se fue al grupo perdedor. I am honored. Necesito esto. So big. Bate da terra, bate da complicada. The honor is Radiant mine. Structures are fortified. A leading light. Your top tower is under attack. What more stuff? Dire structures are fortified. Shine on. Your top tower. Under attack. Your top tower has fallen. The enemy's bottom tower has fallen. My quest won't die. The enemy's bottom barracks has fallen. Radiant structures are fortified. The enemy's bottom barracks. There's hardly a challenge. By your the enemy's middle tower has fallen. Fire rider. The enemy's middle tower has fallen. Dire structures are fortified.
Allow me. The light shines. The enemy's middle tower has fallen. The other is mine. Mataki. Hasta en low avanzas, mano. Hasta en low avanzas. Se llama Peladini. Okay. Mi keeper puta bravazo, mano. Mi keeper bravazo, puta. Chévere, nomás voy a decir. Voy a traerme agüita ya. Aunque ya son las 10, creo que sabré cocinar, weón. Creo que voy a cocinar, mano. Ya, sí, creo que voy a cocinar. Mira, el directo está 3 horas ya. Abría las 6 y media para ver la partida de Secret. Y esto podría estar recito. Así que. Nos vamos retirando, Pepe Lanchinis. Ya. Antes les mando, tomen, en estos días ya está haciendo calorcito, ya llegó la primavera, tomen su chupete, ya es su chupete casero. Ya es su chupete. Bueno, Pelachines, gracias a todos los que hicieron su vuelta, son de la puta madre, se les quiere bastante. Tengo que preparar comida. Gracias, mi cariño con todos ustedes. Se me cuidan, buenas. Estaba con dientes afilados. Gracias, Timoteo. Gracias, Derian. Vi a alguien por acá, gente. Cuídense, chicos. Cuídense, chacas. Cuídense, chicos. Chicos. Concha tu madre. ¡Mugi está por acá! ¡Cacha tu madre! ¡Poti,